Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y llegó el día. Es hora de empezar a hacer el decluttering en todos estos productos de maquillaje que tengo. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con los polvos y todos los polvos que yo tengo son estos. Entonces, no, esto no, esto es un colorete. Eso vamos a dejarlo allí. Entonces vamos a empezar con este que es de Make Up For Ever. Estos son los HD. Esto yo los voy a sacar, señores, porque, ay, casi se me cae, Dios mío. No los uso y no los uso porque son polvos que te hacen efecto rebote. O sea que cuando, por ejemplo, te tiras una foto con flash, donde tengas el polvo, esa zona se te ve blanca. O si lo tienes en toda la cara, imagínate, se te daña la foto por el efecto. Entonces son muy buenos, son muy finitos, pero son unos polvos que de verdad no uso. Y bueno, lo voy a sacar por eso mismo. Vamos a ponerlo por allí. Otro, bueno, estos tan nuevecitos. Esto me vino, creo que fue una Lure. Yo no los he probado y es porque entiendo que estos polvos son como muy amarillos para mí. Entonces estos los voy a dar. Una cosa que quería decirles es que todo lo que yo saque en esta serie de decluttering, si hay algo que esté malo, que lo dudo, pero si hay algo que esté malo, eso se va a botar. Pero el resto o se va a vender, o se va a donar, o se va a regalar. Nada de esto de que vaya a la basura directamente, porque no, tampoco, no estamos para tirar las cosas. Bueno, estos que son de maquillaje Bell, estos son de la línea Hipoalergénica. Estos polvos son un poco matificantes, entonces esto los voy a sacar por eso mismo, porque los compré en su día, hice el review, me di cuenta que matificaban un poco y no, yo ahora mismo no necesito esto en mi rostro realmente. Yo ahora mismo, como ustedes saben, lo digo en todos los videos, estoy buscando jugosidad, así que estos también los voy a sacar. Unos polvos que no voy a sacar, bueno, los voy a sacar de mi rutina, pero no son unos polvos que voy a eliminar totalmente. Van a ser estos de Laura Mercier. Estos polvos yo los he usado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son unos muy buenos polvos. Digamos que ellos no se van, ellos se quedan cerquita de mí. Así que estos los voy a dejar, vamos a dejarlos por allí. Por supuesto, los Bring Me Up de Essence, yo los tengo en la tonalidad Banana Powder. Estos no van para ningún lado, yo tengo hasta un backup. Se quedan. Estos polvos me encantan. Son súper, súper, súper suaves. Estos, con estos tú te puedes sellar la ojera. También te puedes lo que es sellar todo el rostro. Y mi amor, esto no te hace efecto Casper. Ahí todavía está, ¿verdad? Un poco blanquecino. Pero esto no te hace para nada el efecto Casper ni nada por el estilo. Son unos polvos que me gustan muchísimo y son súper suaves. Por supuesto, se quedan ambos. Los Veil de Hourglass, ellos no van para ningún lado, nada más que para su puesto. Estos polvos son muy, muy buenos. Y aparte de eso, que están nuevecitos, o sea que, no, ellos se quedan. Me encantan, me encantan, me encantan. O sea, es que son, señores, miren eso, súper triturados. Miren, miren, y miren la luminosidad, es que quizás no se pueda ver. No, sí, yo creo que sí se puede ver. Miren allí, esa luminosidad que se ve allí, fue justo donde puse el polvo. No, es que se no, es que fabuloso. No, no. Ellos se quedan aquí con mamá. Ellos no se van. Así que vamos a dejarlo por allí. Voy a seguir con estos polvos de maquillaje Bell. Estos son de la línea Secret Garden. Estos polvos son buenos, pero realmente no los estoy usando. Entonces, como no los estoy usando, pues se los voy a dar a alguien más. Miren qué bonitos son. Son bastante... están bastante triturados, están muy bien. También te ofrecen un poquito de glow, pero como no los uso, señores, pues vamos a donarlo o a que pase a mejores manos, porque, ¿verdad? Vamos a dárselo a alguien más. Estos polvos que son los Luminous, estos son de Tony Moly. En primer lugar, el packaging, díganme ustedes si ese packaging no está hermoso. Yo siempre he dicho que cuando se me acaben yo no voy a botar el packaging, porque es que es bellísimo. Y huepa. Y son unos polvos que son como iluminadores. Y la verdad es que me gustan mucho. Estos se quedan, bueno, como pueden ver. Adiós, es aquí. Como pueden ver, yo los he usado bastante. Pero, por supuesto, se quedan en casa. Estos no son para ningún lado. Otros que se quedan son estos. Aunque ustedes lo vean en este envase de Sephora. Estos son los RCMA. Yo tengo el pote grande guardado. Pero digamos que aquí es que los voy echando y los voy usando, porque ustedes saben que el packaging de estos polvos es como bastante
lo que hace es un caos cuando tú quieres usarlo. Entonces, bueno, yo los puse aquí y por supuesto se quedan, no van para ningún lado. Estos dos de Mac son los Studio Max, digo Studio Max, los Studio Fix de Mac. Yo tengo estos dos, tengo el NC25, mírenlo allí, está bastante usado. Pero es verdad, tengo que proponerme, señores, que estos dos polvos me voy a proponer que usarlos más, porque son unos buenos polvos y no los uso. Entonces les voy a dar 6 meses. Si dentro de 6 meses no los he usado, los voy a sacar. Pero por ahora los voy a dejar cerquita de mí. Y bueno, ya para finalizar, sí, ya creo que no tengo más polvitos por allí. Este de maquillaje Bell, los Perfect Powder, por supuesto se quedan. Estos polvos me encantan, me encantan. Yo creo que se puede notar allí cómo se ha ido perdiendo y borrando lo que era el print de los polvos, porque son unos polvos que son, señores, suavecitos, suavecitos. Es que tú dices, wow, es como mantequilla. Y se difuminan y te dejan el rostro muy, muy bien. No te acartonan, no te crean pliegue, no te hacen, no te resecan. De verdad que están bastante buenos estos polvos porque, como les dije eso, no te dejan ver la piel como pesada, como seca, sino que simplemente te sellan y ya. Pero sigues viendo y teniendo el glow de siempre. Y por supuesto, estos que son de Charlotte Tilbury, estos son los Airbrush. Yo los tengo en la tonalidad 01. Señores, estos polvos yo los utilizo para sellar. Si escuchan sonidos raros en mi blusa. Para sellar lo que es la ojera. Porque te deja la ojera como muy pulida, como muy bien pulida, como muy suavecita. Es que visualmente se ve muy, muy bien. Aparte de que también son unos polvos que son súper finitos y no te resecan para nada. Entonces, estos polvos son como los polvos de acabado. Te los puedes poner para sellar la ojera, pero también te los puedes poner como para retocar. Estos polvos son perfectos para ir en la cartera. Me encanta el packaging, pero se ensucia de nada. Mírenos allí. Así que estos son todos los polvos que van a salir por ahora y estos son con todos los que me voy a quedar por ahora. Como ya les dije, estos tienen 6 meses. Si dentro de 6 meses no me los he puesto, van para afuera. Pero bueno, por ahora esto es lo que va a salir. Bueno, señores, y ahora vamos a empezar o vamos a seguir con lo que es el bronzer. Una cosa que les quería decir. Yo no prometo que en toda la serie de decluttering, ¿verdad? Sacando cosas, vayan a salir muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo no colecciono maquillaje. Yo el maquillaje que tengo es porque me gusta. Yo no tengo maquillaje que no me guste ni nada por el estilo. Bueno, hay maquillaje que compro para hacer review y eso, pero el maquillaje que yo tengo es porque me gusta. Así que no prometo que vayan a salir muchas cosas, pero bueno, vamos a intentarlo. De aquí vamos a empezar con este, que prácticamente fue el último que llegó. Este es de la marca Pretty Vulgar. Este me vino en la última Bobsy Charm. Este es el Bronzer V. Este es el Sun Kisses. Este me acaba de llegar y por supuesto me encanta. Señores, ustedes están viendo ese packaging. Ustedes están viendo esa preciosidad. Por supuesto, me acaba de llegar y por supuesto él no se va, ¿verdad? Porque es el nuevo aquí, este hay que usarlo y disfrutarlo. Así que este se queda. Este, señores, que es el Sun Gold de IDC Color. Este bronzer me encanta. O sea, yo hice el review de esta línea o de esta marca, que se lo voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean. Y, señores, yo hice este bronzer, es horroroso. No creo que me vaya a gustar, no sé qué. Me encanta, señores, la calidez que este bronzer me deja es una cosa que me gusta muchísimo. Yo decía, este color es, bueno, me parece horrible, pero miren, o sea, ustedes ven el color que se ve allí, pero a la hora de hacer el swatch, no es un color que tú digas, wow, qué feo. Bueno, quizás no se puede ver mucho por las luces y tal, pero este bronzer me encanta y por supuesto lo voy a dejar porque me encanta la calidez que me deja. Así que este no tiene nombre, no. Este era como el más blanco, el más claro de todos los que había allí en la tienda. Así que, por supuesto, este se queda. Este, que es de la línea de maquillaje Bell, este es el Bronzer Powder. Este es de la línea de Secret Garden, que vieron que saqué los polvos. Este bronzer me encanta. Este bronzer se queda. Me encantan las diferentes tonalidades que tiene. Y aparte de eso, como pueden ver, esta parte de la flor, o bueno, esta quizás es la flor y el resto son las hojitas, tiene shimmer. Esto le da a la piel
o sea, es como un acabado muy, muy bonito, porque obviamente no es que se te ve de que es súper brilloso, pero sí se te ve esa parte muy bonita. Entonces, por eso es que me encanta este bronzer y, por supuesto, también se queda. Los Chill Out de maquillaje verde. Bueno, yo tengo unos cuantos de maquillaje verde realmente. Me encantan. Ustedes saben que este es la tonalidad de bronzer que para mí es como perfecta. Estos tonos grisáceos a mí me gustan muchísimo. Esto es como mantequilla. Es una tonalidad que me gusta muchísimo. Miren, ahí casi ni se ve. Pero estos, por supuesto, se quedan porque me gustan. Los Hoola. Miren, yo tenía pensado realmente sacar los Hoola. Pero estos fueron mis primeros bronzers. Y los otros días yo dije, déjame ponérmelo ya que los voy a sacar. Ay, yo no sé para qué yo hice eso. Yo me los puse, señores. A mí me encantó. O sea, yo dije, pero qué bonito. Es que tenía tanto sin ponérmelo. Y dije, pero es que es bonito realmente. Y no, yo no los voy a sacar. Porque realmente me gusta. Y de verdad que los estoy disfrutando. Vamos a ver este, que es de ColourPop. Este, déjeme ver. Yo tengo dos de ColourPop, que hay uno que es más oscuro. Lo que pasa es que con este packaging uno no, estos así, estos son los más oscuros, miren allí, estos son los más oscuros y estos son los más claritos. Los más claritos me voy a quedar con ellos porque me gusta, y estos son como muy oscuros para mí, entonces estos sí los voy a sacar porque me parecen como súper oscuros, entonces no, los voy a sacar. Estos, señores, vamos a enseñarles estos dos. Este es el Firm Star Bronzer and Glow de Charlotte Tilbury, ¿verdad? Mírenlo allí, te dirá, qué bello. Este fue un regalo de cumpleaños, por supuesto, este no se va para ningún lado. Y aquí está, señores, la copia, ¿verdad? Esto es del Hollywood Bronzer and Glow de W7. Realmente esto es como quien dice lo que intentaron hacer el clon, la copia. Señores, a mí me encantan. A mí me encantan ambos. Así que yo no los voy a sacar, ninguno de los dos. Como ustedes pueden ver, este bronzer está bastante usado. Es verdad que el iluminador no lo uso mucho, al igual que en esta paleta. Es verdad que ayer me lo puse casualmente. No lo uso mucho, pero el bronzer sí lo uso muchísimo. Así que, por supuesto, ninguno de los dos se va. Voy a continuar, señores, con el Butter Bronzer. Este es de Physicians Formula en la tonalidad bronzer. Estos, señores, me encantan. Bueno, es que todos me gustan. Esto, huepa, no se quiere abrir. Estos no van para ningún lado, señores. Es que esto es como mantequilla. El color me encanta. Señores, estos no van para ningún lado, nada más se los digo. Me gusta muchísimo, así que no se van. Al igual que, es que sinceramente, estos también son de maquillaje verde de la línea hipoalergénica. Y también me gustan mucho. Es más, sí, les voy a mostrar que ya hasta las letras se están, estas letras del centro se están borrando de tanto que los uso. No, no se van. Y estos, por supuesto, tampoco se van. Este es el Wonder Stick de NYX. Yo lo he estado usando. No lo he usado muchísimo porque realmente lo acabo de traer de Alemania. Pero me está gustando. Es el primer bronzer como en crema, en stick que tengo. Y la verdad es que me gusta. Es verdad que esta parte no la uso porque está nuevecita. Nada más creo que fue que le hice el swatch, pero lo que es el bronzer me encanta. Así que, por supuesto, esto se queda. Y como les dije, yo sabía que de aquí no iba a salir mucha cosa. El único que salió fue este de ColourPop. Pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Bueno, y ya para finalizar lo que es este video, vamos a finalizar con los que son los primer. Y voy a empezar con este. Este es de MAC. Este es de la línea Stroke Cream de MAC. Este primer, bueno, ellos dicen que es una crema hidratante, que antes para el maquillaje y tal y cual. Yo lo uso como primer. Esto también se puede usar mezclado con la base de maquillaje. Y realmente a mí no es una cosa que me parezca súper wow, ni que me haya sorprendido muchísimo, pero es un producto que lo estoy usando porque quiero que se acabe, ¿sabes? O sea, un producto que quiero acabar, no es una cosa que me parezca súper fabulosa, y simplemente lo estoy tratando de acabar. Así que por eso lo voy a dejar. No es que me encante, pero lo voy a dejar. Este que es de Etude House, este es el Face Blur. Aparte de ser un primer, lo que dice es que te va a ayudar a borrar los poros y también que te va a ayudar como a dejarte la piel como muy smooth
y tiene factor de protección del 33. La verdad es que es un primer que no me dice nada, yo no siento que haga nada, aparte de que yo no siento que ayude en nada a los poros ni nada por el estilo. De hecho, veo la cara como un poco blanquecina, porque, señores, es como muy blanco. Yo lo veo más bien como una crema protector, un protector solar. O sea, yo siento que esto me deja la piel como muy blanquecina, ¿verdad? Es verdad que es bastante oleoso y aparte de eso huele como a bebé, como a talco de bebé. Y si se dan cuenta, miren allí, la tonalidad de mi piel y la tonalidad del primer. No me gusta, eso no me gusta, y como no siento más nada, entonces por eso lo voy a sacar. Vamos a ponerlo por allí. Uno que obviamente no voy a sacar porque, como pueden ver, me ha gustado y me ha gustado bastante. Él realmente va por aquí. Como estaba acostado, se ve más llenito. Este es el Lure de Guerlain. Es un primer que me gusta. No me parece la quinta maravilla. Bueno, la quinta no, la octava maravilla. No me parece una cosa super guay, pero sí me parece que es un primer que está ok, ¿sabes? Hidrata, pero no te da de que la super hidratación, porque realmente yo encuentro más hidratación en productos mucho más baratos, como por ejemplo ese moradito que está allí. Para mí es mucho más hidratante que este de Guerlain. Entonces, bueno, sí, es un primer que está ok, y por supuesto lo voy a dejar porque lo quiero gastar y se queda aquí en casa. Y como ya les decía, mejor primer que ese de Guerlain para mí es este, señores, que es de la línea hipoalergénica de Vell. Este es el Beauty Glow, me lo han visto usar muchísimos videos. Es un primer que es muy, muy, muy hidratante y por eso me gusta. Y aparte de eso, es un primer que te da luminosidad. Yo puedo ver el glow de este primer a través de los polvos todavía, así se los digo. Entonces, para mí este primer es muchísimo mejor que ese de Guerlain que anda por allí, que es bastante caro, y esto es súper, súper, súper económico. Y les voy a mostrar, entonces este por supuesto se queda. Les voy a mostrar este que dicen que es este, que es la copia de este. Este es de Becca, este es el First Light Primer. Es un primer que también me está gustando mucho. Tengo poco usándolo, pero es bastante hidratante también. Entonces, por eso este se queda, porque ¿verdad? Acaba de llegar y no lo vamos a sacar de una vez. Tenemos que probarlo. Esos dos primers se quedan. Un primer que casualmente me llegó en la Bobsy Charm de este mes de febrero es este, el No más problemas de poros, básicamente. Esta es de la línea o de la marca Touch In Sol. Este primer promete que te va a borrar los poros, que no se te van a ver más y que tú, mi amor, vas a tener una piel lisa desde que te lo pongas. Pues yo lo siento, pero yo no veo nada con este primer, absolutamente nada, 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 nada. Y por eso es que lo voy a sacar, porque es que no veo nada. Entonces, tenerlo allí para no usarlo, mejor que lo aproveche otro. Miren, bueno, quizás ustedes no lo vayan a ver, pero es que tú no ves absolutamente nada, que borre nada. Entonces, lamentablemente por eso, este no va para el baile. Vamos a sacarlo. Bueno, otro primer que he usado bastante es este de la marca de Dr. Brand. Este es un primer que es que te da mucha luminosidad a la hora de ponértelo. Y la verdad es que no voy a decir que sea un primer que sea super guay, porque tampoco es que puedo... Tampoco es que puedo decir que sea un primer super guay y tal, y que te ilumine mucho, pero no es un mal primer, la verdad es que no. Entonces, este sí lo voy a dejar, sí te deja esa luz, a ver si se puede ver allí. Miren, ese glow que ustedes ven allí, eso es de este primer. Ese glow me gusta cómo se me ve la piel con él, entonces eso, por eso lo voy a dejar. Este primer de Cover FX, este es el Blurring Primer. Este primer se va. ¿Por qué? Porque yo lo siento muy, muy, muy pesado. Mira, muy pesado. Yo no sé si se va a poder captar allí. Déjenme ver si puedo que vean. Es como muy pesado. No me gusta. No me gusta ese primer. Así que por eso este primer también se va. No me gusta, lo siento como pesado, como muy pastoso, y siento que me le quita como el glow y la jugosidad a la piel. Yo no sé si se puede notar lo mate que se ve esta zona en comparación. Miren, esta es mi piel, aquí no hay absolutamente nada de crema ni nada. Y si se dan cuenta, miren lo mate que se ve esta parte, porque ahí está el primer. ¿Pueden ver eso?
Ojalá lo puedan ver. Bueno, en fin, total, que este tampoco se queda. Un primer que ya lo estoy terminando y por supuesto se queda, que de hecho tengo un backup, es este es de Too Faced, el Hanover RX. Este primer es buenísimo, contiene también agua de coco, es un primer que es muy hidratante, es un primer que ama y cuida tu piel y por supuesto se va a quedar. Porque me gusta mucho. Este prácticamente tengo que abrirlo porque ya no sale nada por el pan, pero adentro sé que todavía queda muchísimo producto. Es muy hidratante. Si tú tienes la piel seca, este primer te conviene porque de verdad hidrata la piel bastante. Al igual, déjenme, no, este va para acá. Al igual que este de Smashbox, señores, este primer es hidratante, hidratante, hidratante. Y mi piel, cuando me lo pongo, mi piel lo absorbe, pero de una vez. De verdad, es un primer que es muy bueno porque te hidrata, te ayuda a prolongar lo que es el maquillaje en tu piel y la verdad es que por eso este primer, y aparte que está nuevo, se queda. Este de Smashbox, señores, este va a ser un primer que yo voy a dejar aquí, pero va a tener 6 meses. Si en 6 meses yo no le he dado uso, él va para afuera. Porque es un primer que, bueno, ustedes lo pueden ver, está prácticamente nuevo porque es que lo uso muy, muy poco. Literal, también yo tenía una mini talla, que esa es la que más he usado, y este lo he usado muy, muy poco. Por allí tiene alguna que otra burbuja de lo que le he sacado el producto, pero tiene 6 meses. Si en 6 meses no lo he usado, va para afuera porque no se puede tener, no podemos estar acumulando. Bueno, un primer que se va a quedar porque me ha gustado y lo estoy usando bastante es este de Farsal. Y bueno, esto es una mini talla. Este fue el primero que sacaron, que es el rosadito. Es un primer que me gusta, entonces lo voy a dejar. Obviamente es una mini talla, no creo que vaya a durar mucho. Así que ese se queda y por supuesto también se queda este que es el W7, el Princess. Este es un primer que es bastante bueno, que es bastante hidratante. Hay gente que lo usa incluso como serum, se los ponen y se lo dejan allí como serum. Y la verdad es que está bastante bien, de verdad que está bastante bien. Así que a mí me ha gustado mucho y por supuesto se queda. Así que, señores, hasta ahora de los primers, nada más. Bueno, se quedan todos estos y se van a ir estos tres. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Manita arriba si les gustó este video. Y, por supuesto, nos vemos en el próximo video de Decluttering. Chao.